lo que se viene a poner en marcha son las actividades que van a tener lugar de forma simultánea en Cartagena, es decir, España, en Italia y en Francia. Es importantísimo porque, además, los protagonistas de estas acciones formativas son los jóvenes y, como decíamos antes, son los jóvenes, ¿no?, los grandes portavoces del futuro en Europa, porque es en Europa donde se marcan las políticas del futuro y donde se abre camino. Así que, una vez más, muchísimas gracias y ponemos en valor esta apuesta que se está haciendo también desde cartagineses y romanos, porque si no es suficiente con trabajar en nuestras fiestas durante todo el año, porque aunque están circunscritas a 10 días, es un trabajo intenso, también el trabajo y la apuesta que estáis haciendo por poner el nombre de Cartagena más allá de nuestras fronteras y con algo tan importante, como decía antes, de nuestro patrimonio histórico. Doy paso a cartagineses que además van a, y romanos a la Federación, que además van a explicar todas las actividades que se van a llevar a cabo, como he dicho antes, en distintos emplazamientos de Europa. Hoy presentamos las actividades, como hemos dicho, del proyecto de BES, Construyendo Europa tras los pasos de Aníbal. Y, bueno, en realidad ahora va a explicar nuestro enlace Ramón, el director de este proyecto, los pormenores de esas actividades. Simplemente yo quiero agradecer al Ayuntamiento la colaboración que tiene con nosotros, al equipo humano de Federación y resto de colaboradores que trabajan con nosotros desinteresadamente en conseguir ya este segundo proyecto y un tercero que ya está, se ha conseguido también. Este año tuvimos más de 100.000 euros de proyecto europeo de la Federación. Y con esto demostramos que no son solo fiestas, o sea, no es el ocio, es educativo, cultura y sacar un poquito, pues, con nuestras fiestas todo lo que podamos compartir con Europa sobre todo, pero con la ciudad de Cartagena más que con ninguna. Entonces, simplemente lo que decía, dar ese agradecimiento público a todos los que han colaborado para este tercer proyecto ya, y que le voy a dar paso a Ramón, que lo va a explicar un poquito, esas actividades que se van a hacer el fin de semana, el 16 y 17, en tres países, España, Francia e Italia, y que yo creo que demuestra que Aníbal todavía sigue muy presente en nuestra cultura y en la de muchos otros países, y que las fiestas de Cartagena están más vivas que nunca. Así. El cartel que hoy presentamos se encuadra dentro de una de las actividades previstas en el proyecto Erasmus Plus, que coordina la Federación de Cartagineses y Romanos y cuyo título es Construyendo Europa bajo los pasos del BES. El acrónimo en inglés es BES. Participan 6 colegios socios y 5 colegios embajadores que colaboran en el proyecto a través del programa educativo Aníbal en Europa de la Concejalía de Educación. Es decir, no es un proyecto, es un proyecto totalmente abierto, no es un proyecto solamente para los socios, sino que está abierto a otros colegios interesados. En Cartagena tenemos 7 colegios, en Francia hay 5 colegios más. Lo que pasa es que no han participado en esta actividad porque esta actividad es voluntaria. Es decir, los colegios embajadores colaboran, pero no están obligados. Es decir, participan según sus necesidades y según sus intereses. Y de verdad que nosotros estamos muy contentos de la respuesta que han tenido los colegios de Cartagena, porque están súper motivados y eso nos agrada y nos ayuda a trabajar más. Los colegios que están involucrados han programado estas actividades siguiendo la línea general del proyecto, donde se utiliza la figura histórica del general Aníbal y de los sucesos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Púnica para trabajar con los niños. Que no olvidemos, nunca hay que olvidar, sobre todo los maestros no lo hacemos, que son el eje central del proceso educativo, ni colegios, ni profesores, ni incluso familias. Lo importante aquí son los niños. Los valores humanos que son comunes a todos los ciudadanos europeos y con los que se construye Europa día a día, paso a paso. Las actividades son variadas porque los niños y las niñas son distintos. Nuestros colegios tienen proyectos educativos distintos y el entorno que los rodea tampoco son uniformes. Es decir, son atractivas porque el alumnado está disfrutando durante su preparación y la realización. Debido a la participación de los colegios españoles y franceses e italianos, con unos calendarios escolares y laborales distintos, hemos priorizado que las actividades se realicen en una misma fecha, porque creemos que tienen un impacto mayor. Mientras que en Cartagena hoy
9 de mayo, que se celebra el Día de Europa, es un día lectivo y laboral, no sucede así en Francia ni en Italia. Por lo tanto, hemos priorizado eso. Y por eso no lo hacemos el día 9, sino lo hacemos el 16, 17. En la movilidad realizada en Francia el pasado mes de enero se decidió la fecha de 16 y 17 de mayo, que son lo suficientemente cercanas al Día de Europa para compartir su espíritu. Creemos que en pocas ocasiones 7 colegios españoles, 2 colegios franceses y 2 colegios italianos se han coordinado para hacer coincidir la realización de actividades educativas en unas mismas fechas y con tan importante motivo. Esta actividad y el resto de las que hemos llevado a cabo nos llevarán al objetivo final del proyecto en septiembre de 2025, que será la de presentar un dossier sobre las localizaciones en España, Italia y Francia por donde transcurrió la ruta de Aníbal. Por último, es importante resaltar cómo la distancia geográfica, afortunadamente en la actual sociedad, puede ser un pequeño problema, pero no un obstáculo insalvable para que se puedan desarrollar trabajos y actividades de interés. Lo han demostrado los colegios participantes en la actividad con su trabajo y su gestión en la organización coordinada todo telemáticamente. De ahí que queremos destacar los esfuerzos de la Unión Europea para desarrollar y universalizar la competencia digital entre toda la ciudadanía.